Amigos de Noticias Generación News, gracias a ustedes por estar con nosotros aquí a través del medio de noticias en tus redes sociales. Esto es Noticias Generación News. Ray Cruz y Carlos Chardón acompañándote, como siempre, a esta hora para analizar las noticias importantes. Una noticia que ha llegado durante las últimas horas es que el presidente Donald Trump prohibirá que los cruceros, las embarcaciones de recreo y los aviones privados viajen a Cuba a partir de este 5 de junio. Atención, la administración Trump ha anunciado que prohibirá que los cruceros, las embarcaciones de recreo y los aviones privados viajen a Cuba a partir de este 5 de junio. Así que si usted tiene vuelos, pasaje comprado en crucero o en aviones privados, a partir de este o después de este 5 de junio, sepa que usted tiene que llamar a su línea aérea porque se van a cancelar. No permitirá las visitas a la isla a través de embarcaciones de pasajeros recreativas, incluidos cruceros y yates, así como aviones privados y corporativos. Washington aclaró que estas acciones están directamente vinculadas a la industria del turismo, que tiene fuertes lazos económicos con los sectores de seguridad y militares de Cuba, y que eso, esa milicia, es la que está manteniendo viva a la administración de Nicolás Maduro en Venezuela. Carlos, ¿qué te parece eso? Ahí tuviste, esa última frase es la razón para todo esto. Nicolás Maduro se ha convertido definitivamente en la piedra en el zapato del presidente, y el presidente va a hacer todo lo posible por eliminar a Nicolás Maduro. Si es necesario, llevará a Cuba a la quiebra. A Cuba, y se va a llevar enredado a cualquier otro país. Nada por lo que tiene que ver dónde tú naciste. Ok, bueno, repito esa información porque tenía el micrófono mío apagado. Dicen que el 55% de los viajes estadounidenses a Cuba se producen cruceros, según datos del Ministerio de Turismo. Las principales compañías de cruceros del mundo, Carnival, Caribbean, Royal Caribbean America y Norwegian Cruise Line y MSC Cruise, todas establecidas en Miami, tienen varios viajes programados para este año. La pregunta es que el 55% llega a Cuba a través de crucero, pero si yo lo hago a través de una línea comercial, como lo hace cualquier cubano, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo van a saber estos sí, estos no? ¿O hay que tener una visa? ¿Hay que ir al Departamento de Estado? Porque prohibieron todo. Oye, vamos a ver lo que dice. Va a ser aquello que impida verdaderamente el flujo de dinero a Cuba. Eso es todo lo que Trump quiere hacer. Impedir el flujo de dinero a Cuba. Ok. Claro. Y en el proceso. Ajá. No. Entonces, lo que está tratando de salvar es el voto cubano de Florida, que es republicano.
Claro. Para permitirle a los cubanos en Florida que puedan viajar. Pero fuera de eso, a él no le interesa que más nadie salga de Estados Unidos o vaya a Cuba. Ok. Dice que... Eso es dicho en puertorriqueños. Dice que el objetivo es que los cruceros, las embarcaciones de recreo y los aviones privados que viajen a Cuba no sean elegibles para obtener la licencia que otorga el Departamento de Comercio y establecer como política general la denegación de las solicitudes de estas licencias. El abogado Colin Lamberti confirmó a un medio que la administración estadounidense ha eliminado los permisos de cruceros, yates, aviones privados para visitar Cuba. Hay que recordar que más de la mitad de los pasajeros norteamericanos arriban a Cuba en crucero. Así que desde este próximo 5 no se va a poder, nadie va a poder tomar un yate desde Miami y llegar a Cuba y llegar allá a la orilla y estar un rato. Nadie va a poder tampoco aterrizar en un avión. Así que estos cantantes, gente de zona, todos estos cantantes cubanos que vienen, buscan el billete aquí y después se van allí a darse buena vida en Cuba, pues van a tener que irse en American. No van a poder usar su yate, su avioncito privado. Bueno, y vamos a ver, porque a ellos sí también a ellos le ponen su impedimento. Sí, bueno, siempre, aunque siempre la gente se inventa algo. Lo que pasa es que con un avión de matrícula americana no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Ahora te pregunto, Carlos, más allá de esta noticia, ¿tú crees que esto le va a dar un cantazo, por ende, a Nicolás Maduro? Mira, la estrategia de Trump es forzar a Cuba que suelte a Maduro. Y Cuba, de la misma manera Cuba que lo haría. Ayer salió, si lo ahogan económicamente, oye, los Castro, liquidan a quien tengan que liquidar, ¿eh? Bastante gente ellos ya han matado. Ok. Mira, ya como resultado de no sé qué, ayer salió la noticia de que los rusos están sacando gran parte de su personal militar de Venezuela. ¿Dónde está Trump ahora mismo? En Europa. ¿Qué viene ahora antes del fin de mes? La reunión de los 20 donde el presidente se va a encontrar con Putin. Sí, que ya México dijo, oye, López Obrador dijo que no va. Claro que no, oye, para que le den dos granatas en la cara, ¿para qué va a ir López Obrador? Mejor se le evita. Pero evita definitivamente, sí, que el presidente se vaya a hacer un desaire. ¿Por qué? Porque ya le dijeron, mira, ahora el 10 de junio comienza el 5%, eso no te lo quita nadie. El 10 de julio... El 10 de julio próximo, otro 5%. La cosa va en serio. Si no detienen los inmigrantes que vienen de Centroamérica, el error lo van a tener que pagar con dinero. Eso es lo que dice la Casa Blanca. Oye, y quiero que señalar un punto. El otro día hice el comentario del problema que tiene una de las provincias de Panamá, que tiene frontera con Costa Rica, que ambos lados del río ese panameño que pasa por esa provincia está lleno de inmigrantes. Y esos inmigrantes no solamente son venezolanos, son libios, palestinos, nigerianos de todas partes del mundo que quieren unirse a las caravanas de Honduras. Eso es lo que quiere evitar el presidente. Que se cierre el sur de México para que esos tampoco puedan llegar. Nosotros hemos vivido hasta ahora con los emigrantes de Centroamérica.
América, pero ahora emigrantes de todo el mundo están entrando por Centroamérica, pretenden entrar por Centroamérica y llegar a través de México a Estados Unidos. Okay. Esa noticia le recomiendo a las personas que nos escuchan que la busquen, que busquen eso, sí, que la busquen, eso está ahí. Sí. Bueno. Y ahí y hizo el señalamiento, no recuerdo el nombre de la provincia, que es la provincia más al norte de Panamá, y que aquello está lleno de, había el conteo que tenían en aquel instante era de más de 1,000 que tenían, que pretendían llegar a unirse a las caravanas de Honduras. Así. Gente que ha caminado desde el Brasil. ¿Escuchaste eso? Desde Brasil. Bueno, entonces, caminando a través de las selvas para llegar allá. Panamá tiene una selva cerrada también. Claro, con todo lo que hay que caminar, lo están haciendo, porque a la hora de querer entrar no importa lo que tengan que hacer. Esa es la verdad. A la hora de querer entrar no importa lo que tengan que hacer. Bueno, de eso hay que estar pendiente y pues me imagino. Oye, que... Oye, te voy a dar un dato. Este fin de semana pasado, un primo de mi mujer nos envió una lancha como de una yola como de 25 pies de largo, con un motorcito, con más de 60 personas en ella. No se podían mover porque se caían al agua. ¿Y por dónde iban a cruzar? Que está entrando a Puerto Rico. A Puerto Rico. Están entrando a Puerto Rico. ¿Desde qué parte? República Dominicana. Ok. Bueno, increíble eso. Y ahora que en República Dominicana no se sabe si Danilo va o no va. Bueno, vamos a ver. Vamos. Eso como que lo estoy pensando. Son los famosos, lo pensé y luego de pensarlo, sí lo voy a hacer porque el pueblo me necesita 20 años más. Bueno, vamos a ver porque parece que no le ha afectado el escándalo de Odebrecht. No ha llegado a él, pero llega a otras personas en su administración. Claro, parece que no le ha molestado, pero eso puede incluso hacer que su partido pierda después de una racha ganadora de años. Eso es una posibilidad. Es una posibilidad, sí. Bueno, somos Rey Cruz y Carlos Chardón. Estamos analizando varias noticias para ustedes. Venimos en breve con más noticias en Generación News.